Maravilloso día para disfrutar del mejor fútbol y con ustedes se hace perfecta la jornada. Bienvenidos sean a un partido que nos llama mucho la atención. El clima nos está recibiendo con toda su calidad. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempes. No estamos compartiendo micrófonos porque él tiene el suyo, tengo el mío. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia. Y el partido, sí, yo ya quiero que arranque. ¿Qué tal, Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho. ¡Papu! ¡Mira ese tapador! ¡Una maravilla! Córner corto. Esta jugada la hacía Robben, ¿se acuerdan? Tapa bien la pelota. No, para la próxima que le ponga moño a la pelota. Se está animando para irse arriba. Pase filtrado. ¿Quién recibe? Al final no consiguieron nada. Lateral. Hay espacio de sobra para atacar por ahí. Interceptan bien la pelota y ahora quedan con ella. Se pueden abrir posibilidades acá. Esto es de no creer, le erró al arco, maestro. O las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades. Lo que pasa es que lo querés poner ahí tan cerquita del palo que se te va afuera. Hoy es una de esas citas en las que, como siempre, esperemos Messi cumpla. ¿Qué más se puede decir sobre Messi? Es impresionante, ¿eh? Qué facilidad que tiene. A esto llamo yo una posibilidad de gol. Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol asociación. Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada. Qué pena. Recibe compañía. Pase filtrado. ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembras, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar, pero a veces hay sorpresas. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Y nos encontramos con Messi, ese jugador diferente, el mejor jugador del mundo, que frente a la presión defensiva hace lo que tiene que hacer el mejor, encuentra el espacio y marca. Hay mucho territorio por el extremo. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Hace bien para interceptar. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Tiro de esquina al centro del área. Gran salida del arquero para ir a cortar ese córner. Bien, ahí con el esfuerzo, sigue en juego. Sergio Ramos. Hakimi. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Defiende bien para recuperarla. Sergio Ramos.
Rangers que tiene espacio para atacar por el costado. Luka Modric. Dispuesto a atacar por la banda va Royals. Luquita Modric. Avanza sin parar. ¡Esto es gol! ¡Tapa bien! ¿Te parece posición adelantada? Por poco apenas. Dembélé. Mirá que de casualidad pueden terminar en algo. Y la grada que reclama que le pegue. ¡Ahí está otro gol! Y alegría del equipo que quedan dos arriba. Buen partido. Buena disposición, buena potencia. La precisión en el disparo ha sido excelente. Y gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Asfixiante presión en su terreno. Los Royals mantienen una prolongadísima posesión de la pelota. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy. Encima que van adelante del marcador. ¿Qué más se les puede pedir? Se está armando otra ocasión. ¡Gómez! ¡Ahí estaba el segundo gol! Fue una atacada impresionante para que esa pelota no entrara. Ahí la jugaron en corto. Esta jugada la hacía Robben, ¿se acuerdan? Bien bloqueado ese disparo. Hakimi. Este Renato Sánchez. Renato Sánchez. Renato. Final de la primera parte, tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo qué se viene en el complemento. Y acá estamos ya, preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. ¡Tapador, una maravilla! Se pueden abrir posibilidades acá. ¡Esto es de no creerle! ¡Erró al arco, maestro! O las veces que yo habré errado esta... Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Lo llegaron a apurar a Courtois, a ver si Tiburcio puede salir. ¡Se puede poner un gol! Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Y cambia de posesión ante el ataque. Y por ahora sigue con la pelota. Esto es córner. Ahí va a meter el córner. Se termina el peligro con esto.
Han perdido el esférico. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Está mirando el arco, pero queda lejos. Y todo se queda nomás en una muy buena idea. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Van a dejar al arquero mano a mano. Dijo Arnecido, hay que bajar. Y en cualquier momento la diferencia es ya amplia. La victoria la tiene al aire más. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. La diferencia es más amplia todavía. 3-0. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Masi Gallos. Ahí tiene la pelota, busca compañía. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Ahora se viene un saque de meta. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Pierde la posesión los Royals. Hay mucho verde por delante. A ver qué hace ahora con la que tiene. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Han agarrado mal parado la defensa. Solo le va a quedar el arquero para tapar esto. Será para Luqueta. Ahí. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Cuatro goles le están clavando de diferencia! Esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya, ¿no? Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Avanza sin parar. Se viene atacando, no está solo. Acá tiene el gol. Interceptado fácil ese balón, se lo regalaron. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Ahí está Akraf Hakimi. Mirá que de casualidad pueden terminar en algo. Sadio Mané.
Esta es una entrada salvadora. Queda nada para que termine el partido. Ya vemos el reloj y si se va a terminar en cualquier momento, el local tiene todo el control. ¿Cómo se puede decir? Tiene una chance muy clarita en esta jugada. Ya no tiene la pelota. Quedan 8 minutos por jugarse. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Gol! ¡Imparables de verdad! Y esto no lo remonta nadie. Y a pesar de que tenía mucha gente por delante, no le importó, ¿eh? Sacó el tiro. ¿Marco? Masicayos. Allí en la banda hay espacio para poder caminar. Osimhen. Tal vez puede ser bueno esto. Sigue esperando porque se abre la oportunidad. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Hasta parece fácil con un arquero así. Se viene un cambio en este equipo. Se ha terminado el partido, es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Bueno, la verdad que la victoria es indiscutible. Dominó todo el partido y eso se refleja en el resultado.